La ciencia nos muestra que la historia es mucho más antigua. La Tierra es una partícula dentro de un universo enorme. Saludamos a los invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Señor Pedro Ugalde, jefe extraescolar comunal. Señor Víctor Berríos, coordinador CREA Más. Señor Rubén Cárez, director Colegio Violeta Parra. Señorita Cecilia Silva, directora Liceo Víctor Jara. Señora Jessica Ugalde, jefa UTP. Equipo directivo, docentes y alumnos. Nuestro Liceo Víctor Jara, en conjunto con CREA Más, institución sin fines de lucro, que tiene como objetivo fortalecer el nivel educativo de niños en riesgo social a través de programas de matemática, presentan la charla motivacional para alumnos de octavos básicos y segundos medios. Del Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José María Massa. Esta charla tiene como propósito acercar a nuestros estudiantes al mundo de la ciencia a través de un exponente nacional destacado a nivel internacional. La ciencia nos acompaña a diario y debemos generar instancias de cercanía con ella, instancias como la del día de hoy. José María Massa realizó sus estudios de enseñanza media en el Internado Nacional Barros Arana en la comuna de Santiago. Es parte de la primera generación de licenciados de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Posteriormente, cursó el doctorado en Astronomía de la Universidad de Toronto. Al regresar a Chile, pasó a formar parte de los profesores del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en Cerro Calán. Encabezó el proyecto científico en búsqueda de supernovas en Cerro El Roble. El profesor Massa actualmente es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Dejo con ustedes al astrónomo señor José Massa. ¿José? Adrián. Gracias por la presentación. Les voy a tratar de contar un cuento que lo he contado muchas veces, pero nunca lo he contado acá. Dentro de mi currículum, lo que no dijo él, yo era un niño acá un poco más al sur de Calama. Bueno, tal vez un pelito más grande, nunca había estado acá, así que para mí es un placer. Un placer particular estar aquí por primera vez. Y bueno, Parral quedó un poquito más al sur, pero esto me, de alguna manera me recuerda a mi niñez hace ya muchos años, pero que también era un lugar tan bonito como este. Les quiero contar esta historia que está puesta ahí. Hace poco lo escribí en un libro, y ese libro es uno de los libros más vendidos, cosa que me sorprende muchísimo. En Santiago se ha vendido muy bien. Un libro pequeñito que cuenta esta historia. Se las voy a tratar de resumir aquí lo más rápido posible y después ustedes me pueden hacer preguntas y yo se las puedo ir contestando. Sí, ese está cortado igual. Este.
hablar aquí sentado, la verdad es que yo prefiero estarme moviendo, pero el título de la charla dice que somos polvo de estrella, y los quiero convencer a todos que, aunque ustedes no lo supieran, todos los átomos del cuerpo de cada uno de nosotros, los átomos del cuerpo de ustedes, fueron formados en el universo. Por lo tanto, por si alguno se queda dormido, les digo de entrada, los extraterrestres existen, y si quieren ver un extraterrestre, a la salida se miran al espejo y van a ver al extraterrestre más cercano, porque todos ustedes, ella y yo, somos todos extraterrestres. No tenemos ni un átomo en el cuerpo que no venga del cosmos, de muy lejos. Incluso los átomos que componen el agua. El agua es una molécula que tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Los hidrógenos vienen de hace 13.800 millones de años. Vienen del Big Bang. No hay ni un hidrógeno que tenga ni un día menos de 13.800 millones de años. Y en el cuerpo de cada uno de ustedes, la mayoría de los átomos son como los ladrillos de este muro. Los ladrillitos de hidrógeno del cuerpo de ustedes tienen 13.800 millones de años. Ustedes creían que tenían menos edad, pero los átomos de hidrógeno del cuerpo de ustedes tienen 13.800 millones de años. Hay otros que son un poquito más jóvenes, tienen 6.000 millones de años, incluso tal vez 5.000 millones de años. Pero ahora les voy a explicar de dónde salieron. Bueno, a continuación veremos de dónde salen los átomos que componen el cuerpo de cada uno de nosotros. Bueno, el Sol, con 200.000 millones de otros soles, componen un sistema que se llama la Vía Láctea, que es como una gran ciudad cósmica, 200.000 millones de estrellas. Esto es una imagen de la Vía Láctea, que está tomado por parte. La Vía Láctea, aquí yo creo que ustedes la pueden ver muy bien. En esta época, si en una noche despejada, sin luna, ustedes miran el cielo, van a ver que hay una blanca que cruza el cielo. Eso es la Vía Láctea, que es el lugar donde nosotros estamos metidos. Estamos dentro de la Vía Láctea. Esto es una imagen de la Vía Láctea tomada en San Pedro de Atacama, al oriente de San Pedro de Atacama, en un telescopio que es fantástico, que son 66 antenas de 12 metros cada una. Todas esas antenitas que se ven ahí, esto es un ojo de pescado, no es que hayan dejado tuerto un pescado, es un lente que toma todo el cielo. Eso es la Vía Láctea. Eso es como, bueno, el ojo no ve tanto como esto, pero en una noche despejada, en un lugar realmente oscuro, uno puede ver una imagen de este estilo de la Vía Láctea. Ahí tienes la Vía Láctea saliendo. Esto está tomado con una cámara un poquito mejor que un celular, pero solo un poquito mejor. Con una cámara casi cualquiera uno puede tomar este tipo de fotografía. De hecho, si ustedes tienen una cámara, pueden tratar de tomar fotos de noche. Para tomar fotos de noche, normalmente uno tiene que tener un trípode, pero si uno tiene un trípode, ya uno puede tomar fotos casi tan bonitas como esta. Estas, por supuesto, son las más bonitas que yo he encontrado, así que por eso se las pongo, para que les pueda mostrar la fea. Nosotros vivimos en un lugar que es como esto. Esto podría ser la Vía Láctea, pero en dimensiones de aquí hasta acá, de un lado al otro, son 100.000 años luz. ¿Qué es lo que es un año luz? Es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. La luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. 300.000 kilómetros. La luz llega casi a la luna en un segundo. Se demora 8 minutos en llegar al Sol. Se demora como 5 horas y media en llegar a Neptuno, el planeta más lejano. Se demora 4 años en llegar a la estrella más.
somos 8 millones de formas de vida. En el universo hay 100 mil millones de galaxias. Y yo sospecho que en cada galaxia debe haber por lo menos un planeta con vida, con formas de vida. Puede que la vida sea en forma de lechuga y tomate y no haya ni pájaros ni peces. De este cuento. Hace 100 años un caballero que ustedes habrán escuchado hablar de él, que era joven en esa época, después se hizo famoso cuando viejo y tenía unas mechas más o menos, se llamaba Albert Einstein, publicó la teoría general de la relatividad. Y en el año siguiente hizo un modelo de cómo era el universo en gran escala. Para tener una idea del universo en gran escala, uno tiene que tener una teoría que le permita modelar el universo en gran escala. Bueno, ahí tiene. Este era Einstein cuando era jovencito, hizo sus teorías, y aquí ya está Einstein más chascón y más viejo y pasándolo bien arriba de una bicicleta. Bueno, cuando hace un modelo del universo, al poco se demuestra que la Vía Láctea es una isla y que el universo está lleno de galaxias. Los sistemas estelares son galaxias. Esta es la galaxia de Andrómeda, que es como la vecina nuestra. Ahora, si ustedes quieren ir para allá, la luz se demora 2,5 millones de años en llegar desde Andrómeda para acá. Si ustedes le quieren mandar un WhatsApp a un amigo allá, se va a demorar 2,5 millones de años en ir el mensaje y 2,5 millones de años en volver el mensaje. Entonces, en 5 millones de años más, ustedes van a decir, sí, dime nomás, ¿para dónde es el carrete? Es decir, realmente las distancias, esta es la galaxia grande más cercana, esta es la más cercana. Es como ir de aquí, no sé, a Santa Cruz, ¿no? Y el mensaje se demora 5 millones de años. Por lo tanto, a pesar de que el universo es enorme, por la limitación, bueno, ustedes no habrán estudiado física todavía, pero ya lo van a saber, nada en el universo, nada, puede viajar más rápido que la luz. La luz es el mensajero mejor. Si yo quiero mandar un mensaje, lo mejor es hacerlo por un rayo de luz o por una onda electromagnética, una onda de radio, que es una forma de luz rebajada en intensidad, rebajada en energía, que tiene una longitud de onda más larga. Pero es la misma historia. Las ondas de radio, las ondas de televisión, la luz, son todos parte de la misma familia. Todos caminan a 300.000 kilómetros por segundo. Pero no podemos andar más rápido. Y las distancias son tan enormes que 300.000 kilómetros por segundo acá en la Tierra parece un exceso. A 300.000 kilómetros por segundo, si uno corriera, Usain Bolt corriera a esa velocidad, estaríamos 7 vueltas a la Tierra en un segundo. 7 vueltas a la Tierra en un segundo. 7 vueltas y media va a ser exacto. Bueno, esto está a 2,5 millones de años luz. Y esto de aquí a acá, como les digo, tiene 100.000, 120.000 años luz. Esta es otra galaxia enorme. La nuestra es como así. Pero estamos metidos dentro y el palo va a tomar la selfie y no alcanza. Entonces no sabemos bien cómo es nuestra galaxia, pero estamos dentro. Pero se sospecha que estamos como por aquí, estamos como por Peralillo, más o menos, en un ramal, no estamos ni en la carretera principal. Y estamos como a mitad de camino entre el borde y el centro. En un lugar totalmente anodino. El hombre pensó que primero la Tierra era el centro del universo. Hasta el Sol le daba vuelta a la Tierra. Después Copérnico le dijo, paremos la chacota, el Sol es más grande y más importante, el Sol es el centro. Y nosotros estamos dando vueltas alrededor del Sol. Y todos dijeron, no, Copérnico es un científico loco, está enfermo del mate este científico. Varios dijeron incluso cosas peores que prefiero no repetir. Después se fueron dando cuenta que efectivamente el Sol es el centro del sistema solar. Y ahora resulta que nosotros estamos en un lugar cualquiera de una galaxia más o menos bonita, pero no tenemos idea qué cara tiene, porque vivimos adentro de la galaxia. Esta es otra galaxia con un núcleo, una barra y después dos brazos espirales. Y bueno, esta historia continúa. En el año 29, otro caballero que, bueno, ahí está el nombre, pero no importa, un caballero, dejémoslo ahí, un científico norteamericano con el telescopio más grande del mundo. Uno en astronomía tiene que tener instrumentos, uno no saca nada con ponerse, como les digo, a meditar. La astronomía no es una ciencia de meditación, uno tiene que tomar rato. Este señor Hubble vio que las galaxias se alejan de nosotros. ¿Cómo uno sabe? Ustedes deben de saber
si yo les digo del efecto Doppler, ustedes no van a entender de qué chacho estoy hablando, pero cuando viene caminando un vehículo, una ambulancia o un radio patrulla, si viene hacia uno, uno escucha la sirena como más alta, y cuando pasa y se aleja, como que se pone más ronca, como que cambia la altura del sonido. ¿Por qué? Porque cuando viene una onda caminando hacia uno, uno recibe una longitud de onda más corta o una mayor frecuencia y el oído lo recibe. Y cuando se aleja, uno va recibiendo ondas más largas y la frecuencia es más baja, entonces va más ronco el sonido. Lo mismo pasa con la luz. Cuando un cuerpo se acerca, uno ve que la luz se corre para el azul. Y cuando un cuerpo se aleja, se corre para el rojo. Toda la galaxia y la luz de la galaxia está corriendo un poquito para el rojo, o dos poquitos para el rojo. Y las galaxias muy distantes están muy corridas para el rojo. Significa que las galaxias muy distantes se alejan de nosotros muy rápido. Eso lo descubrió este caballero, y eso significa que de alguna manera el universo se expande. Como que le echaron polvo royal al universo y el universo está como un queque, lo metieron al horno y se infla, se infla, se infla. Eso es lo que está pasando con el universo actualmente. El universo se está haciendo más grande. No es que las galaxias se muevan. Es como que le echáramos una vitrón rara aquí al piso. Ustedes están todos sentados ahí tranquilitos. Pero el piso se empieza a separar. Entre las baldosas empieza a aparecer un hueco y todo se va agrandando. Y ustedes verían que se van alejando de todos. Todos se alejan de cada uno de ustedes porque la sala se está haciendo más grande. Eso ocurre en el universo hoy día. El universo se está expandiendo. ¿Y eso a dónde me lleva? Cuando un gas se expande, cuando estudien física, verán que un gas que se expande se enfría y un gas que se comprime se calienta. El ejemplo más a la mano que tiene todo usted es el refrigerador. ¿Cómo funciona el refrigerador? Hay un gas, que hay un motor que está fuera del refrigerador que lo comprime. Y al comprimirlo se calienta. Y atrás del refrigerador, si usted, bueno, no meta la mano porque cualquiera se electrocuta metiendo la mano donde no debe. Nunca hay que meter la mano donde uno no debe meterla. Pero si ustedes ponen por ahí cerca, detrás del refrigerador hay calor. Porque el gas que se comprime afuera se calienta. Y ese gas, una vez que más o menos está frío, entra y se expande dentro del freezer. Y al expandirse, produce frío. Entonces hay calor que se bota por fuera y hay frío que se produce adentro. Y es la expansión violenta del gas del refrigerador lo que produce el frío. Bueno, en el universo es como un gran refrigerador, a medida que se expande, se está enfriando. Pero eso lleva a que debe de haber una fase inicial. El universo en el pasado era más chico, y más atrás era más chico, y más atrás aún era tan pequeño que todo lo que vemos estaba en un solo punto. Y de ahí partió en una gigantesca explosión, partió el universo entero. Y eso lo dijo un señor que era un físico muy bueno, se llamaba George Gamow, era un físico ruso, pero que vivía en Estados Unidos. Gamow en el año 48, hace como 70 años atrás, dijo, miren, el pasado del universo tiene un punto en que estaba todo comprimido y muy caliente, y desde ese punto muy caliente todo se ha venido enfriando. Le pusieron a esta teoría de Gamow, un inglés pesado, le puso, esa es la teoría del Big Bang. Ahí está el nombre. A mí me carga usar nombres en inglés. Yo encuentro que, por favor, ustedes aprendan castellano, aprendan todas las palabras que puedan, para que hablen de corrido todos, y aprendan inglés, pero nunca mezclen una cuestión con otra. Porque ahora que el retail, que el mall, que el CD, son un CD, ¿qué mierda es eso? Una C con una D, ha sido siempre una C con una D. Es un CD, no es un CD. Ahora, yo sé hablar inglés, pero como sé hablar inglés no necesito, no tengo que hablar del retail. Si usted quería hablar del Parral, había comerciantes minoristas, ahora sé que eran del retail. Pero eran los mismos los del ancla lacre, de la bota roja, eran los mismos. Y no porque le ponga yo retail va a tener más caché que porque sean comerciantes minoristas. Bueno, la teoría del Big Bang, la palabra bang no es una palabra.
en un sonido onomatopéyico. ¿Eso qué significa? Sonido onomatopéyico, sonido que simula un ruido, un pum. Entonces esta teoría sería la teoría del gran pum. Pero si traduzco Big Bang a gran pum, nadie va a pensar que estoy hablando de una teoría cosmológica. Así que el gran pum lo vamos a dejar como Big Bang. Pero por favor, ustedes aprendan castellano y aprendan inglés y procuren mezclar lo menos posible, porque es de ignorante mezclar una cuestión con otra. Incluso palabras clave en inglés, yo les digo library, no es librería. Library es una biblioteca. Sin embargo, la gente que estudió computación sin saber inglés habla de las librerías de esto y las librerías de lo otro y las librerías de lo maya. Pero library, aunque aquí lo llamen librería, son biblioteca. Y las librerías son bookstore. Pero la ignorancia de asociar library con librería es bastante fuerte. Pero ustedes no demuestren ser ignorantes en inglés. Aprendan inglés y cuando aprendan inglés, úsenlo bien. Pero yo me voy a tomar el privilegio de usar la palabra Big Bang, porque como ya les dije, gran pum no vuela. Bueno, ¿qué pasó en el Big Bang? Todo lo que tenemos acá, todo estaba en el Big Bang. ¿Dónde ocurrió el Big Bang? En todas partes, porque todas las partes estaban en el Big Bang. Y en el Big Bang, aunque esto posiblemente ustedes no lo van a entender, a mí me ha costado años entenderlo y no lo creo entenderlo todavía, se crea el espacio, se crea el tiempo y se crea la materia. Que se cree el tiempo en el Big Bang, para que no me hagan esa pregunta más rato, que se cree el tiempo significa que del Big Bang todas las líneas de tiempo van para después del Big Bang, para después del Big Bang. Es más o menos, si yo aquí me voy para el sur y paso por Parral y paso por Valdivia, lugares que me quedan cerca del corazón, y llegamos a Punta Arenas y llegamos al polo sur, conversamos con los pingüinos de paso, en el polo sur, si estoy parado en el polo sur, para allá es para el norte, para allá es para el norte, para allá es para el norte, para allá es para el norte. En el polo sur llegamos al límite de lo sur que podemos ir. No hay más al sur del polo sur. En el polo sur todo es para el norte. Si llegáramos al Big Bang caminando, yendo caminando en el tiempo, no sé si ustedes tienen una bicicleta que les permita andar en el tiempo, yo no. Ojalá uno pudiera devolverse en el tiempo, aquí estamos fritos, el tiempo nos va carreando para allá. Pero si fuéramos para atrás, por lo menos por la imaginación, en el Big Bang todas las líneas de tiempo son para después del Big Bang. Y por lo tanto el Big Bang no tiene causa. No tiene causa porque las causas son anteriores a los efectos. Si el Big Bang fuese el efecto de algo, la causa tiene que estar antes del Big Bang, pero no hay antes del Big Bang. Así que el Big Bang hay que tomarlo como un hecho establecido. Y a veces me preguntan, bueno, pero algo debe haber habido antes del Big Bang. No tengo idea, pero como no tengo idea cómo averiguarlo, porque todo lo que yo veo es desde el Big Bang para adelante. Y en la ciencia uno trata de interpretar lo que ve, no se pone a filosofar. A lo mejor en la tarde con unos amigos uno puede ahí ponerse a rememorar historias y pensar ¿qué debe de haber habido antes del Big Bang? Pero eso son, con todo respeto, conversaciones medio dudosas con gente en no muy buen estado. Así que se crea el espacio, el tiempo y la materia. La materia también se creó en el Big Bang. Ahí sale todo, es una semillita de la cual surge todo. Pero bueno, vamos a ir rápidamente. El universo era caliente, pero caliente, caliente. Esto del calentamiento global de ahora no es nada. Había una temperatura que era un 1 seguido de 30 ceros. Yo no tengo idea qué número es ese. Pero son millones de millones de millones de millones de grados. Pero se enfría tan rápido que cuando han pasado apenas 14 segundos, la temperatura ya es mucho más aceptable, son apenas 3.000 millones de grados. Bueno, no es tan confortable para que uno esté ahí, pero ya hay protones, neutrones, electrones y positrones. Y los átomos del cuerpo de ustedes y del cuerpo mío, los átomos están compuestos en el núcleo de neutrones y protones. Estos dos son los componentes de los átomos y además hay electrones que están dando vueltas alrededor del átomo. El átomo tiene, es como un sistema solar que tiene un núcleo con protones y neutrones y electrones dando vueltas. Sí, aquí están los componentes. Los positrones
es la antipartícula del electrón, pero esos gallos los vamos a describir después. Esto, olvídense de que están ahí. Y esto, los protones y los neutrones, que son los más importantes, están 50 y 50. 50% de protones y 50% de neutrones. Y además los protones y neutrones, la única diferencia entre los dos es que el protón tiene una carga eléctrica positiva y el neutrón es neutro. Si no fuera neutro no se llamaría neutrón, pero el neutrón se llama lo que es neutro. Así que no hay que... el pepino a uno le queda donde mismo si sabe que el neutrón es neutro. Bueno, pero un protón bota una partícula que es el positrón y se transforma en neutrón, hace un travestismo, se va de aquí para allá, y estos otros captan una partícula positiva y se vienen para acá. Y en eso se entretienen, pues no hay más que hacer. No había celular, no había ninguna cuestión, así que los protones se transforman en neutrones y los neutrones en protones. Pero, de repente también, de puro aburrido, un protón con un neutrón, el protón le toma la manito al neutrón y forman un deuterio. Pero el deuterio se rompe inmediatamente y forman un protón y un neutrón, porque el deuterio es muy frágil. Es como tomarse la mano por el puro dedo meñique, pero en ese ambiente, a una temperatura de 3.000 millones de grados, las partículas se andan moviendo como locas. Entonces le pega una partícula a esta pareja que va tomada con el dedo meñique y la separa inmediatamente. Entonces, afortunadamente el deuterio es muy frágil, porque si no hubiera sido frágil, todos los neutrones hubieran terminado empaquetados en deuterio, y eso hubiera sido fatal para nosotros. En ese universo nosotros no hubiéramos existido nunca. Y en ese universo, es decir, no estoy hablando de la Vía Láctea, en ninguna parte del universo podría existir vida si el deuterio no fuera frágil. Bueno, la fragilidad del deuterio, a esa temperatura, del deuterio lo que vamos a pasar en el sistema periódico de elementos, vamos a pasar al helio 4. El helio 4 puede sobrevivir a 3.000 millones de grados, pero el deuterio es un paso intermedio y no puede sobrevivir. Entonces pasa el rato, no mucho rato, pasan 3 minutos. Y cuando han pasado 3 minutos, los protones, entre el protón y el neutrón tiene un poquito más de masa que el protón. Es como un peldaño más arriba. El protón está aquí y el neutrón está un peldaño más arriba. Y si yo empiezo a hacer esto durante mucho rato, no lo voy a hacer para hacer la demostración demasiado gráfica, es siempre más fácil bajar un peldaño que subir un peldaño. Entonces los neutrones se transforman en protones y los protones les cuesta más transformarse en neutrones. Entonces ese equilibrio que era mitimota, 50% de uno y 50% del otro, los protones van ganando y los neutrones van perdiendo. Y a los 3 minutos apenas había 12,5% de neutrones. Y ahí la temperatura, a 900 millones de grados, los protones y neutrones se transforman en deuterio y el deuterio se come a otro protón y se transforma en helio 3. Dos helio 3 chocan y se transforman en un helio 4. Rayan la suma, todos los neutrones quedan empaquetados en un átomo de helio. Pero como los neutrones eran un 12,5%, contraen matrimonio con otro 12,5% de protones y un 25% del universo entero queda en forma de helio. Y el 75% del universo queda en forma de hidrógeno. En esa fiesta, que dura 30 minutos, en esa esquina de allá estaban los protones, en la esquina de acá estaban los helios. Y los helios, de puro aburrido, sacan a bailar a otro helio, pero dos helios forman un berilio 8. El helio 4 con otro helio 4 forman un berilio 8. Pero el berilio 8 es un elemento que es inestable, es un divorcio express, se divorcia en una centésima de millonésima de segundo. No hay berilio 8. El protón saca a bailar a un helio, forman un litio 5. Y el litio 5 también es inestable y no puede pasar nada más. Entonces la fiesta dura 30 minutos, pero no pueden construir nada más allá del helio 4. A los 30 minutos el universo sale con esta composición química y este 75% de hidrógeno. Si ustedes van a comprar aquí a la esquina un kilo de universo primitivo, si no lo toman preso, deberían de venderle 3 cuartos de kilo de hidrógeno y un cuarto kilo de helio. Eso es el universo primitivo. Y no tiene nada más. En ese universo jamás pudimos haber existido nosotros.
Sin embargo, el universo queda gas, se va enfriando, 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 y cuando se enfría mucho, se forman grumos, y esos grumos gordos y grandes son las estrellas. Y en el interior de una estrella, esto es un gas que está formando estrellas, eso es, y aquí la estrella está a punto, este es como el cordón umbilical de una estrella que está a punto de nacer ahí. Esta es otra estrella que está naciendo, esto es como el útero de la estrella está metida adentro. Las estrellas lo que hacen es que botan un montón de energía de espacio. Si uno en el verano se pone a tomar el sol, recibe aquí a 150 millones de kilómetros de distancia del sol, uno recibe harta energía. Si uno calcula toda la energía que bota el sol, es una cantidad enorme. Porque estamos a 150 millones de kilómetros de estufa y sin embargo nos calienta bastante en el verano. En el invierno no, porque está un poquito más bajo, así que calienta menos. Pero las estrellas en el interior tienen una temperatura enorme y ahí cuatro átomos de hidrógeno, cuatro protones, se transforman en un átomo de helio, pero este, curiosamente, cuatro juntos pesan un poquito menos que los cuatro por separado. Y la diferencia se transforma en energía. Esta cuestión está en inglés, pero yo creo que cualquiera puede ver. Ustedes tienen que aprender a leer inglés también. Bueno, aquí se me está comiendo la parte de arriba, pero dice 1000 gramos de hidrógeno se transforman en 993 gramos de helio más 7 gramos de energía, en que la equivalencia entre energía y masa está dada por esta fórmula, que es una fórmula que la escribió Einstein hace un poquito más de 100 años, y eso hace que todos los segundos, segundo a segundo, hay 600 millones de toneladas de hidrógeno que se transforman en 596 millones de toneladas de helio, y la diferencia, 4 millones de toneladas por segundo de masa se transforman en energía. Las estrellas generan energía transformando el hidrógeno en helio. Entonces partimos por un universo que solo tiene hidrógeno y helio, y las estrellas lo primero que hacen es producir más helio. Y ahí no tenemos ninguna... Pero cuando la estrella agota el hidrógeno en el centro, se comprime el centro y se levanta la... El Sol está a 15 millones de grados el centro. Cuando se caliente más el centro y llegue a 100 millones de grados, el Sol, una mala noticia para todos ustedes, el Sol se va a acabar. Esto no es que yo me haya contagiado con Salfate, esto es cierto. El Sol se va a acabar en 5.000 400 millones de años más. El Sol va a vivir 10.000 millones de años y ya ha vivido 4.600 millones. Así que el Sol se va a acabar. Cuando el Sol se acabe, cuando esté a punto de acabarse, va a levantar la temperatura y ahí se va a producir, una vez dije el milagro, pero no es la palabra apropiada, por lo menos desde mi lenguaje, se va a producir el gran sentido del universo, tal vez, que tres átomos de helio se funden y forman un átomo de carbono. El carbono tiene 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones, y se arma como un Lego juntando 3 átomos de helio. Y ahí surge el carbono. Pero el carbono, de puro aburrido, se come un canapé de helio y de 12 partículas más 4 forma un átomo de oxígeno 16. Pero también se puede comer un par de protones y transformarse en un núcleo de nitrógeno 14. El carbono 12, el nitrógeno 14 y el oxígeno 16 se forman en el interior de una estrella. Y esa estrella después sucumbe porque no puede seguir procesando más los elementos químicos y se transforma en una nebulosa planetaria y bota al espacio carbono, nitrógeno y oxígeno. Y eso pasó hace 12.000 millones de años, hace 11.000 millones de años, hace 10.000 millones de años. Por mucho tiempo las estrellas nacieron, funcionaron o vivieron y después murieron como una nebulosa planetaria, y en el medio queda una enanita blanca. Esa es la enana blanca que se está desnudando, está botando todo esto. Pero en esta fibra, o en esta, la nebulosa del ojo del gato, o en esta que la llaman la nebulosa de la mariposa, hay trazas.
El carbono es un átomo muy sociable, hace cadena, se toman toda la manito los átomos de carbono y forman una partícula de grafito. El grafito del lápiz de grafito que ustedes tienen son atomitos de carbono. El carbono, como es amistoso, forma partículas de polvo de grafito, y ese polvo está en todo este remanente, y ese polvo se mezcla con nubes que nunca han formado estrellas, y la siguiente generación de estrellas tiene un poquitito de carbono, un poquitito de nitrógeno, un poquitito de oxígeno, y sigue la historia, y sigue la historia. Ahora, las estrellas grandes, estrellas que son 10 veces más grandes que el Sol, pueden hacer reacciones nucleares que van a llegar hasta el fierro 56. Van a ir como jugando al luche de 4 en 4 por el sistema periódico: oxígeno 16, neón 20, magnesio 24, silicio 28, calcio 40. El calcio de los huesos de todos ustedes se formó en esta cadena en el interior de una estrella. Y estas gordas y grandes, estrellas ABC1, las otras son como Fonasa nivel 1, el Sol es una estrella ahí más o menos Fonasa nivel 1, pero las estrellas grandes y gordas, de las cuales hay pocas, generan un núcleo de fierro, y después el núcleo explota, porque más allá del fierro no se puede pasar en estas reacciones nucleares, y en la explosión se produce una supernova que genera el resto de los elementos químicos. Ahí se genera hasta el uranio, todos los elementos químicos por captura de neutrones. Entonces, el cobre, la plata, el oro, el platino, todos los elementos que son muy apetecidos, hasta el uranio, se generan en la explosión de una supernova. Y explosiones de supernova como esta, que explotó en el año 1054 y la vieron los chinos y está todo comentado, esta se llama la nebulosa del cangrejo. Esto es otro remanente supernova, la nebulosa del velo. Ahí hay parte del velo de la nebulosa anterior. Aquí hay elementos químicos de todo lo que ustedes quieran. Aquí hay cobre, hay plata, hay oro, hay zinc, hay níquel, hay todo. Todos los elementos químicos se forman en distintas proporciones. Los elementos químicos más complejos se forman muy poquito, porque son menos complejos, se forman más. Pero por 9.000 millones de años, las nebulosas formaron estrellas. Aquí se ven las estrellas que ya están más o menos formaditas. Por 9.000 millones de años, las estrellas fueron enriqueciendo químicamente las nebulosas. Y las nebulosas, al final, después de 9.000 millones de años, tenían 74% de hidrógeno, 24% de helio, es decir, la cuestión no cambió mucho, y apenas un 2% de elementos pesados. Apenas un 2%. Y ahí, después de 9.000 millones de años, se formó en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, se formó una estrella que la llamamos Sol, y se formaron todos los planetas. Y todos los elementos químicos de la Tierra vienen de este 2% de los elementos pesados, más el hidrógeno, que es un componente fundamental también. El Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años. Todo el hidrógeno lo tenemos acá, el hidrógeno del agua, el hidrógeno de nuestro cuerpo tiene 13.800 millones. Todo el resto son elementos químicos formados hace 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, pero el Sol se formó hace 4.600 millones de años, en el último tercio de la vida del universo. Si toda la vida del universo, a ponerlo en una escala humana, fuera un día y el Big Bang fuera a las 12 de la noche, al comienzo del día, a las 0 horas, el Sol se formó como a las 4 de la tarde. Durante toda la mañana estuvieron naciendo, viviendo y muriendo estrellas, una y otra y otra y otra. Y a las 4 de la tarde recién se formó el Sol y la Tierra. Aquí tenemos la Tierrita, aquí estamos nosotros. Y el ser humano, este es como el pilucho que está al lado del Estadio Nacional. Oxígeno, carbono, calcio, boro, fósforo, sodio, azufre, fierro, cobre, flúor. Todos estos elementos químicos están contenidos en el cuerpo humano, pero en muy distintas proporciones. Si sacamos la cuenta, el 65% de lo que pesa cada uno de ustedes es oxígeno. Este pedazo azul del pie es oxígeno. Este es carbono, este es hidrógeno y este 3 es de nitrógeno. El 96% de nuestro cuerpo está contenido entre el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. 4. Y el
4% está de todo el resto de los elementos químicos, es decir, el calcio, nuestros huesos, el fósforo, el flúor, todo lo demás está contenido apenas acá. Y por lo tanto, nuestro cuerpo sabe, este blanco, que es hidrógeno, por número es el más abundante, porque el hidrógeno tiene un peso atómico de 1, en cambio el oxígeno tiene un peso atómico de 16. Si hiciéramos esta estadística por número de átomos, los átomos más numerosos serían los del hidrógeno. Por lo tanto, ustedes, de la cabeza a los pies, están hechos de átomos que tienen más de 4.600 millones de años, porque en la Tierra nunca nadie ha hecho ningún átomo. Los átomos que estaban en la Tierra son los átomos que hay, no hay más. Y por lo tanto, todos los átomos de ustedes y los míos tienen más de 4.600 millones de años. Los átomos de calcio en nuestros huesos fueron formados hace 5.000, 6.000 o 7.000 millones de años atrás, y el hidrógeno hace 13.800. Los elementos químicos atrapados en la nebulosa solar primitiva constituyen hoy las plantas, los seres vivos y los hombres y las mujeres de la Tierra, todos nosotros. Estos, los átomos de calcio en nuestros huesos, el carbono y el nitrógeno, el hierro y el oxígeno, fueron todos fabricados en una estrella. Venimos de las estrellas. Y venimos de las estrellas, y lo que somos todos es que somos de origen extraterrestre, se los dije con eso. Todos ustedes son extraterrestres, todos, incluso ella y yo, todos. Somos extraterrestres y somos todos polvo de estrella. Gracias. Sí, ahí sí. Bueno, estimados estudiantes, mi nombre es Víctor, trabajo en CREAMÁS, como dijeron. Hemos tenido un privilegio bien particular. El privilegio de saber un poquito más de ese misterio, que para nosotros, los que no estudiamos astronomía, es el universo. Pero detrás del misterio del universo que nos presenta el profesor José, hay otro misterio que queremos compartir con ustedes en este encuentro, que es un misterio bien interesante, ¿no? El misterio de un niño que cumple sus sueños, el niño de Parral, como decía don José, que sueña con ser astrónomo y que hoy día ya recibió el Premio Nacional de Ciencias, fue director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en Canadá, el libro que acaba de escribir lleva 4 meses entre los más vendidos en no ficción en Chile. O sea, los resultados positivos de ese joven que tiene sueños y los cumple. Ese misterio es tan grande como el misterio del universo. Hoy día ustedes están en octavo básico, están en segundo medio y están llenos de sueños, ¿no? Sueños que son un misterio. ¿Podremos tener buenos resultados? Esta charla que acabamos de presenciar de manera privilegiada se caracteriza por algo que nos interesa compartir con ustedes. El secreto de ese misterio está relacionado con la pasión. Aquí probablemente a alguno de ustedes les gustará más la matemática que a otros, ¿no? El profesor José decía, para poder trabajar en ciencia hay que conocer el lenguaje de la matemática. Y ese lenguaje de la matemática que lo apasiona nos cuenta cómo se forman los distintos elementos químicos, cuánto tarda la velocidad de la luz. A muchos de ustedes tiene que haberlo entusiasmado, a otros no tanto, porque todos tenemos diferentes pasiones. Lo importante es la invitación a tener una pasión como la que movió al profesor José en su carrera profesional, una pasión que lo ha llevado a escribir este libro, Somos Polvo de Estrellas, que está entre los más vendidos, a ser Premio Nacional de Ciencias, a cumplir esos sueños, ¿no? Entonces, ahora viene una parte bien bonita en que los vamos a invitar a hacerle preguntas al profesor José. Y tenemos estos dos misterios, ¿no? Este misterio del universo que nos presenta, este misterio y esta riqueza, ya vi tu mano, vamos a partir contigo, ¿no? De saber que somos polvo de estrellas, y este misterio también de estar ustedes en la plena época de soñar, ¿no? Voy a hacer una palabra que dijo el profesor José. Ustedes están a punto de su Big Bang, ¿no? A punto de estallar y de escribir su futuro, y de abrazar un sueño desde una pasión que les permite tener estos resultados positivos y ser felices haciendo lo que hacen, ¿no? Ese entusiasmo queremos compartir con ustedes, y de eso queremos conversar. Por eso, ahora les damos la palabra. ¿Había alguien que quería hacer una pregunta ahí atrás, que había levantado la mano?
¿Se arrepintió? La primera pregunta siempre es la más difícil, así que vamos a ver quién es la valiente o el valiente en hacer la primera pregunta. ¿Quién se atreve? ¿Ahí está, joven? Sí. Sí, le va. No lo alcanzamos a escuchar. ¿Se puede poner de pie? ¿Sí? ¿Cómo llegó a saber todo esto? ¿Cómo supe todo esto? Esa es la pregunta. Bueno, de a poco. Paso a paso. Fíjense que a mí a veces me dicen... Bueno, antes de responderte quiero agregar algo más de mi currículum. Yo viví en Parral, pero ahora que está un poco de moda, yo soy hijo de inmigrantes. Mis padres llegaron, mi padre llegó después de la Guerra Civil Española a Chile, con una mano adelante y otra atrás, me imagino, no traía nada más, así que espero que haya traído las manos en los lugares apropiados. Y mi madre también llegó a Chile con mi abuelo, y yo me crié en Parral, yo estudié en Parral. Mi primera enseñanza era la señorita Elena de Parral. Y Parral es un lugar no muy distinto de Peralillo. Así que la verdad es que yo creo que de alguna manera, si uno le pone empeño... Yo tengo una hermana que tiene un año más que yo, no quiere que yo diga que es mayor que ella es la mayor de los dos, pero sí es cierto. Y ella aprendió a leer como a los 3 años, y a mí me dio lata leer, entonces dije, para no parecer tonto el grupo, éramos dos, yo me iba a aprender las tablas, porque era más fácil aprenderse las tablas. Entonces yo me fui por el lado de las matemáticas, porque la parte de la lectura no se me daba mucho. Después, con el tiempo, y desde que yo tengo uso de razón, a los 5 años yo dije, yo voy a ser ingeniero, y que era nada más que para defenderme de mi hermana, que recitaba poemas y otras tonterías. Pero después fui aprendiendo también que la palabra tiene una belleza enorme, y las matemáticas tienen una belleza enorme, y después me enamoré de la música, y estoy un poco enamorado de todo, y terminé siendo astrónomo, un poquito por casualidad. Pero ahora, para responder tu pregunta, alguien me decía, no, pero es que la astronomía es algo muy difícil. Todo puede ser muy difícil, todo. Hasta cocinar bien, cocinar es de fácil. Yo hago 2 huevos fritos y me salen estupendo, me quedan súper bien los huevos fritos. Pero si uno quiere hacer algo más complicado, ya uno tiene que tener más experiencia. Entonces, todas las disciplinas parten siendo muy fáciles, la astronomía también. Entender que el sol está ahí, que la luna es mucho más chica, las cosas uno las va aprendiendo paso a paso. Y por ejemplo, una de las cosas que tiene la matemática es quizás una de las cuestiones más bonitas que hay, pero la matemática tiene una diferencia con otras cosas. La matemática es un edificio que uno va construyendo por piso. Entonces, cuando uno se aprende las tablas, y después uno aprende a multiplicar, y después uno aprende a dividir, y después le explican lo que es un triángulo, y después le explican lo demás allá, si uno se quiere saltar etapas, porque un año le dio lata y no sé qué, estaba mirando para arriba, al año siguiente uno no entiende un pepino porque le falta la materia. En cambio, disciplinas que son preciosas como la historia, cuando a uno le hablaban de historia de Chile, no importaba para nada no saber de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de saber de la Revolución Francesa. La historia de Chile tenía re poco que ver con todo lo anterior. Entonces, la historia no es una cuestión que uno la construya por capas como la matemática. La astronomía uno un poco la construye por capas, pero también la astronomía tiene muchas variantes. Y la respuesta es que en realidad yo estudié astronomía acá en Chile, en la Universidad de Chile, tuve 3-4 cursos de astronomía, aprendí un poquito. Después tuve 5 años en la Universidad de Toronto, en Canadá, y ahí aprendí mucho más. Y después estuve trabajando fuertemente en supernovas, en quasar y en otras cosas, y terminé de aprender muchas cosas más. Y la gracia de dedicarse a la ciencia es que yo nunca he terminado de aprender, y nunca he tenido la sensación de que ya lo aprendí todo. Yo, si a mí me preguntan, y yo contesto honradamente, yo creo que yo sé como el 5% de lo que podría saber de astronomía, porque conozco un poquitito. Es como el dominio. Yo he vivido casi toda mi vida en Santiago, que es una ciudad que de alguna manera amo, pero también la detesto. Pero yo en el 80% de Santiago me siento totalmente perdido. Yo en las avenidas principales me hallo, como dicen en el campo, pero si me meten ahí en un rincón raro donde yo nunca he estado, no sé dónde estoy siquiera. Si no fuera por el teléfono celular, que a uno le salve el pellejo y le dice para dónde ir, estaría frito.
Bueno, en astronomía o en cualquier disciplina que uno se meta, mientras más avanza, uno más ganas le dan por saber más cosas. Entonces, lo que yo sé de astronomía lo he ido aprendiendo a poquitito. He enseñado, una de las mejores maneras de aprender es enseñar, aunque parezca paradójico. Yo he enseñado historia de la astronomía durante 35 años y sé toda clase de Cagüines, de Copérnico, de Tycho Brahe, de Galileo, de Newton, de... porque como me gusta, cada vez que agarro un libro voy leyendo, y cuando tengo que volver a hablar de Newton le pongo más color al Newton este año que lo que le puse el año anterior. Entonces uno nunca para de aprender y de gozar el ir sabiendo un poquito más. Pero el conocimiento, claro, si uno ve una cuestión enorme, uno dice, uy, eso es muy grande, parece como que uno queda apabullado, pero es cuestión de ir paso a paso. Uno puede tener algún profesor que le diga, mira, camina por este lado y vaya aprendiendo. Es como desenredar una madeja muy enrollada. Cuando uno le agarra la hebra, uno la va tirando y tirando y tirando, y uno puede una madeja así de grande transformarla en un hilo de varios kilómetros, y uno puede ir disfrutando el desenrollar la madeja. Así que, como todas las cosas en la vida, la astronomía uno la aprende paso a paso. Y sobre todo a ustedes, mi consejo es que vean qué cosa, cuando uno... Yo alguna vez, a los 4 años, yo creo que ni me gustaba la música, pero a los 4 años en Parral me pusieron a estudiar piano. Yo no sé si alguna vez me gustó el piano, porque ahora me gusta mucho más el violín. Yo escucho un violín, y un violín bien tocado, la verdad es que casi hace brotar lágrimas en mis ojos. Y el oboe también tiene una sonoridad preciosa. Uno escucha muchos instrumentos, pero algunos le llegan realmente a la cuchara. Bueno, tal como a mí me emociona el sonido del clavecín y del violín, a lo mejor a ustedes le prefieren la guitarra, bueno, o el acordeón, pero uno tiene que ver qué es lo que a uno lo emociona más y tratar de perseguir el sueño de lo que a uno lo emocione más. No porque todo el mundo va para allá, es decir, ser parte de un choclón que todos caminan para ese lado y yo tengo que caminar porque van todos detrás. Yo tengo que ir detrás de todo, a mí no me ha convencido nunca. Ustedes vean lo que les emociona, lo que les gusta, lo que disfrutan, y estudienlo y lleguen a ser, si se quieren dedicar a hacer empanadas en vez de ser ingenieros de la NASA, es igualmente válido, pero hagan las mejores empanadas del mundo. Y si quieren hacer chanchitos de Quinchamalí, hagan los mejores chanchitos del mundo, hagan algo con real pasión, porque al final de la vida es requete contra corta. Ustedes creen que tienen muchos años por delante. Yo también lo creí hace 50 años cuando estaba en Parral, y hoy día miro que pasaron 50 años y no me di cuenta ni cómo. Y si no hubiera disfrutado estos 50 años, hubiera estado perdido. Si la vida uno tiene que pasarlo lo mejor posible, pero uno tiene que saber cuál es la tecla que a uno lo hace emocionarse más. Puede ser la música, la literatura, las matemáticas. Yo, esa cosa que es como construir un castillo de naipes, si alguna vez alguno de ustedes ha sido lo suficientemente ocioso para tratar de poner naipes paraditos y que no se les caiga, la gracia de un castillo de naipes es que si hay un naipe mal puesto abajo, el castillo se desmorona. Entonces uno tiene que poner todos los naipes perfectos. La gracia de las matemáticas es esa, exactamente. Que uno tiene que saber exactamente que dos rectas paralelas contadas por una transversal, los ángulos alternos e internos son iguales, y si no, son complementarios. Bueno, el saber las cosas hoy me permite mañana avanzar más y pasado avanzar más. Cuando uno medio se aprendió esto y medio se aprendió lo otro, uno va a ser medio ignorante para toda la vida. Nunca aprendan cuestiones a medias, porque ser medio ignorante es una de las cuestiones peores. A mí me encanta cuando si me hacen preguntas, si alguno se va a animar, si me preguntan algo, no tengo ni un empacho en decir eso no lo sé, porque cada vez que yo digo no lo sé, yo quedo picado por no saberlo y voy y lo averiguo. Pero si yo empiezo a cantinflear y creo que lo sé, pucha, yo soy dudante, no soy creyente, yo no creo cosas. Yo, si sé algo, lo digo con fuerza, y si no lo sé, también lo digo. Si no, no es ni un pecado no saber cosas. Claro, si ustedes me hicieran 1000 preguntas y las 1000 preguntas yo le dijera no sé, entonces dirían, ¿para qué trajeron a este viejo aquí a hablar, ¿no? Eso es obvio. Pero yo les puedo decir que no sé 1 o 2 veces y les puedo responder otras 10. No tengan ningún escrúpulo en decir que no saben algo. 1000 veces mejor. Una vez a un joven le preguntaron de qué porte eran los huevos de ballena. Y entonces el profe estaba ahí delante
y puso las manos así, y el profe se empezó a desencajar la cara y empezó a agrandar el huevo. Y cuando ya el huevo de ballena iba como de este porte, el profe le pegó un grito y le dijo: ¡salga de aquí! Y le puso un uno. Bueno, ustedes no empiecen a poner las manos así y agrandarlas para decir de qué porte es el huevo de ballena. Si ustedes no saben el porte del huevo de la ballena, digan: no sé. Mejor todavía si dicen: miren, las ballenas no ponen huevo porque son mamíferos. Bueno, y los mamíferos no ponen huevo, por lo menos que uno los empolle. Bueno, pero si ustedes no saben, es siempre peor carrilearse que decir honradamente no sé, porque el no sé los puede llevar a aprender. Y el carrilearse significa que ustedes quieren sacarse el pillo y les da lo mismo lo que le están preguntando. Ya, bueno, hay más preguntas para que me den benzina para seguir chachareando yo. ¿Quién más quiere preguntar? Y de a poco va uno juntando la energía y las ganas para preguntar. Yo sé que están con muchas preguntas ahí. ¿A quién se atreve a levantar la mano y hacer alguna? Yo veo unas caritas atrás que tienen ganas de preguntar, pero les da vergüenza. Bueno, si no me quiere hacer, yo puedo hacerme preguntas tontas a mí mismo y respondérmelas para que no tengan ustedes que hacérmelas. Por ejemplo, los ovnis. Si alguien me quiere preguntar sobre OVNI, eso es una de las tonterías más grandes que nunca se ha dicho. Si alguien tiene alguna duda de los OVNI, crean en el viejito Pascuero, crean en lo que quieran, pero no crean en los OVNI. Ya, a ver, pregunta tú, pero fuerte porque no escucho. Parece, es. Ahí ya. Espera. Vamos a ir con ella primero y después el joven allá. Señorita, adelante. Bueno, no tiene ningún sentido, ni uno. No existe ni un tornillo de un ovni, ni uno. Y si uno ve una luz en el cielo, uno debería pensar que es un avión, que es un helicóptero, que es un pájaro, que son muchos pájaros, que son muchos aviones, que es Superman, que vuela también. Pero un ovni, yo tendría que fumar algo que hace mucho tiempo que no fumo, como para poder decir: no, es un ovni. Mire, yo le veo ventana y adentro hay unos hombrecitos verdes. Es que no tiene ni un sustento. Mire, Santa Claus, que recorre el mundo con un carro tirado por renos, también cuando pasa uno puede ver en el cielo a los renos de Santa Claus. Ustedes lo habrán visto. Los renos de Santa Claus, con uno que tiene la nariz bien colorada, son mucho más verdaderos que los ovnis. Entonces, yo no sé. Ahora, las tonterías más grandes tienen mucha prensa, pero no hay ni una. Ahora, siempre dicen: no, es que los americanos nos ocultan y hay un cadáver de un extraterrestre. Eso es mentira y yo se los puedo dar firmado. Mentira total. Ustedes nunca crean lo que les dicen. Ustedes vean una comprobación. Otra tontería, por seguirme preguntando yo, que me lo preguntaron la otra vez en una radio, dicen que los ovnis, los seres extraterrestres, construyeron las pirámides. Las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres. En Egipto, hace 4.000 años, los egipcios construyeron unos templos y construyeron unos palacios que eran extraordinarios. Los grandes arquitectos de Occidente han sido los egipcios. Entonces, cuando un amontonamiento de piedras, como es una pirámide, que es una cuestión trivial, se le achaca a un extraterrestre, es faltarle el respeto a los egipcios. Una vez en la radio le dije: mira, si las pirámides estuvieran en Temuco, la hubieran hecho los extraterrestres, porque los mapuches nunca construyeron nada. No hay templos mapuches, no hay grandes edificaciones de los mapuches. Los mapuches vivían en una ruca. Entonces, una pirámide estaría totalmente fuera de cogollo. Pero en Egipto, donde hay grandes construcciones, los griegos le copiaron todo a los egipcios. Los
romanos le copiaron a los griegos y nosotros le hemos copiado a todos los romanos. Entonces, los grandes arquitectos de la humanidad son los egipcios. Entonces, las pirámides, por favor, era un montón de gente con un montón de camellos que pusieron ahí ese montón de piedras, no tiene ninguna gracia. Pero es otra tontería que suele decirse, y porque se dice muchas veces una mentira repetida una y otra vez, después de 100 veces, sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. Así que tonteras como que los extraterrestres vinieron a hacernos las pirámides o que los ovnis son extraterrestres, eso es una mentira. Y yo dije, en el universo debe haber muchas formas de vida, muchas, pero nada que ver con estos supuestos hombrecitos verdes, eso no. Ahí al fondo, señorita. ¿Cuál fue la causa que lo llevó a escribir el libro Somos Polvo de Estrellas? Mira, esta charlita que les di yo ahora, a mí me encanta hablar de astronomía, pero si yo en vez de hablarle de que somos nosotros, de que ustedes son polvo de estrellas, yo hubiera venido a hablar de supernovas o de cuasares, que son temas que a mí me emocionan mucho. Yo sé que a ustedes nunca se les ha perdido nada con los cuasares. Yo les puedo decir, no, es que esto es importante por esto, esto y esto, pero los cuasares son objetos que están allá lejos, y no es que estén lejos en el espacio, están lejos aquí, en la cuchara de cada uno. Entonces, esta charlita de que somos polvo de estrellas o algo, un título parecido, que aquí en el libro también lo pongo, es algo que yo lo he dado como 20 o 30 años, porque es conectar. Yo no les estoy hablando de cosas que sean distintas de ustedes mismos, les estoy explicando de dónde salieron los átomos de calcio de los huesos de ustedes. Entonces, de ahí, y después de dar muchas veces la charla, y en la charla uno cuenta un pedacito de la historia. Entonces yo, un día de aburrimiento, dije, voy a escribir esta charla, porque estoy hasta aquí de darla, porque ya parezco disco rayado. Entonces escribí un libro, pero era el libro donde yo decía lo que no alcanzo a decir en la charla. En el libro hay mucho más detalles de lo que dije hoy día, pero yo hice un ladrillo en vez de un libro, y la gente de la editorial me dijeron, ya, nos interesa el libro, pero lo leyeron y dijeron, no, esto es un ladrillo, así que vamos alivianando esto no se entiende. Me sacaron varias cosas y tuve que explicar en más detalle algunas otras cuestiones. Entonces, al final, yo había hecho un libro duro que no era muy comprensible, pero gracias al editor terminé por alivianarlo, y afortunadamente la crítica del libro, bueno, que el libro se venda mucho no significa que lo lea nadie, eso ya yo lo tengo claro, pues mucha gente puede comprarlo y no leer más allá de 10 páginas, pero yo espero que el libro sea lo suficientemente legible. Bueno, yo le voy a dejar aquí a ella esta copia del libro, así que le pueden pedir a ella el libro por lo menos para hojearlo, para leerlo. Profesor, para cerrar, usted le dio un consejo aquí a nuestros estudiantes, que ya estamos en la hora, ahora aparecen algunas manos, pero tienen que volver a almorzar. Así que le dio un consejo, que busquen aquello en que se emocionan, aquello que los emociona. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué pueden hacer ellos ahora en enseñanza media, en el liceo? ¿Qué podemos hacer los profesores para poder acercarnos más o encontrar aquello que nos emociona? Uy, me estáis pidiendo fórmulas mágicas que yo creo que no existen, pero el único consejo que yo les puedo dar, un poco repitiendo lo que ya dije, es que yo creo que ustedes en el colegio los hacen estudiar una serie de cuestiones, y mal que mal van a tener que estudiarla, porque si no van a salir mal los ramos, y eso no es bueno para la salud, pero ustedes lean otras cosas. Yo tengo un gran dilema con el Ministerio de Educación. Yo pelo a todo el mundo, pero el Ministerio de Educación particularmente, toda la ciencia de tercero y cuarto medio la ponen en 2 horas lectivas semanales, y ahí dicen que va a estar la física, la química y la biología. No existen profesores que sepan esas 3 cosas, pero en Chile, ¿qué tendríamos que saber? Física, química, biología, ciencias del mar, sismología, astronomía y medio ambiente, ecología.
porque es el colmo que tengamos 4.000 kilómetros de costa y no conocemos nada del mar. Es obvio, a cada rato se nos mueve el suelo. A usted en el 2010 se le movió feamente. ¿Y cuándo les enseñan en el colegio las ondas P y las ondas S y el hipocentro y la capa, la placa de Nazca y la placa sudamericana? Entonces deberíamos de enseñar en el colegio elementos básicos de sismología. ¿Qué hay que hacer frente a un tsunami? ¿Qué es lo que hacer frente a una serie de fenómenos? Algo de volcanes, ¿cuántos volcanes hay en Chile? Y eso va más allá del ámbito de la física, la química y la biología. Es decir, yo incluiría todas esas cosas, y astronomía en el norte particularmente, o en el centro. Uno está viendo un cielo hermoso. Chile es el mejor país del mundo para mirar el cielo. Y bueno, yo creo que ustedes, mi consejo, para responder a lo que tú me preguntabas y no seguir divagando, mi consejo es que ustedes busquen y lean y traten hoy día con internet de buscar aquel tema, aquella cosita que los haga que realmente quieran seguir estudiando. Yo a mis alumnos de la Escuela de Ingeniería les digo, mira, si a ustedes les da lata hacer estos problemas, piénsenlo bien, porque a lo mejor entraron a la escuela equivocada. Y en una ocasión, en solo una ocasión, a mediados de año, un alumno se acercó y me dijo, mire, profesor, me vengo a despedir. ¿Y para dónde te vas? No, me dijo, es que usted me convenció, me voy de la escuela. Me dijo, voy a estudiar leyes. Porque en realidad no me emociona para nada hacer problemas de matemáticas. Y en cambio me gusta leer y qué sé yo, me voy a ir a leyes. Y estudiar leyes, estudiar música, estudiar literatura, estudiar lo que sea, son todos igualmente válidos, pero cada uno tiene algo que le da la razón de ser al estudio que uno tiene. A mí me encanta la historia, y la historia de la astronomía es como el punto donde confluye mi interés por la historia y mi interés por la astronomía. Pero entonces yo toda mi vida he estado estudiando historia de la astronomía, que lo estudio porque a mí me da la gana. Yo soy astrónomo y me gano la vida en eso, y soy profesor de astronomía del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Pero entonces ustedes busquen aquellas cosas que los emocionan. A lo mejor alguien le da por construir cosas o por hacer trabajo en madera. Yo hubiera sido feliz también siendo mueblista y haciendo unos muebles extraordinarios que quedan, las cuatro patas que quedaran impecables, al milímetro. Eso de tener que ponerle una tapa de una cerveza a la mesa para que no coje, me parece el colmo. Muchas veces porque las patas están mal hechas. Entonces, si quieren ser carpinteros, mueblistas, ebanistas, estudien y hagan cuestiones que todo el mundo diga, wow, mira qué lindo. Eso, hay un ejemplo, que con eso ya me quedo callado, si no me apago el micrófono. Había un joven que era mucho, si ustedes creen que ustedes tienen algunas dificultades, él tenía mucho más dificultades que todos nosotros, que se llamaba Antonio Stradivarius. Stradivarius era un niño que vivía en un orfanato. Y no tenía, pero realmente, dónde caerse muerto. No tenía mamá, papá, no tenía nada. Pero el orfanato estaba al lado de una fábrica de violines. Y Antonio se fue de sapo a la fábrica de violines de goma. Oye, Antonio, tráeme este fierro, tráeme esta cuestión. Y él tenía 7, 8 años y empezó a ayudarles en la fábrica de violines. Y a los 20 años él sabía construir violines con sus manos, como no lo sabía nadie. Y después vivió como hasta los 70 y tantos años. Hizo los mejores violines del mundo. Y cada vez que hizo un nuevo violín, trató de hacerlo mejor que el anterior. Y los violines Stradivarius hasta hoy, que hace 300 y tantos años que murió Stradivarius, los violines Stradivarius son los mejores violines que se han hecho nunca. Y Stradivarius no los hizo ni por las ganas de ganar plata, ni puso la plata en paraísos fiscales, no hizo ni una de esas cuestiones. Hacía violines extraordinarios porque él sabía que había aprendido algo, y el palito que lleva el violín no sé dónde iba 100 kilómetros a buscar una madera. Stradivarius para mí es un ejemplo que debería estar en todas partes, porque era un niño de un orfanato que llegó a ser el mejor constructor de violines. Yo quisiera mucho más Stradivarius en Chile, y haciendo violines o haciendo lo que sea, pero haciéndolo con pasión, con fuerza, con ganas, disfrutando lo que uno está haciendo.
Y por ahí entonces, cada cual tiene, mire, es como, yo creo que hay varios de ustedes que ya son más grandecitos, que pueden estar en una época en que el enamoramiento ya no le es tan ajeno o tan lejano. Uno se enamora por las razones que uno ni siquiera las entiende, simplemente ocurre. Bueno, uno también se enamora de las cosas, se enamora de los temas. De repente yo entro a una librería y me pongo a mirar libros, y de repente como que un libro me encuentra a mí, en vez de que yo lo encuentre a él, es como que él me dice, oye, estoy aquí. Y yo digo, va, este libro, y yo iba a buscar un libro de astronomía y termino comprando un libro, ¿no?, que de poemas de no sé quién. Entonces, tal como uno deambula dentro de una librería esperando que algún libro lo encuentre a uno, o que uno encuentre el libro, bueno, deambulen por los distintos temas y vean dónde ustedes tienen más habilidades, y sobre todo dónde están dispuestos a gastar la próxima hora. Si yo les digo, entre hacer esto y ver la tele, ¿qué preferís? Si la respuesta es ver la tele, es porque esto no les interesa. Pero encuentren una cosa que cuando yo les diga, entre hacer esta cosa y ver la tele, no, yo prefiero seguir haciendo esta cosa. Eso ya tiene cara de ser lo que ustedes podrían hacer. Y no busquen lo que hizo el hermano mayor o lo que hizo el papá, busquen lo que a ustedes los emocione más. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, profesor. Queridos estudiantes, aprovechar de interiorizarse con la charla que nos acaba de dar el profesor. Es un honor tenerlo en la comuna y en el Liceo Víctor Jara. Han sido privilegiados, como decía Víctor. Nos ha dado tres frases, yo creo, con sentido. Aparte del regalo que vamos a tener en la biblioteca, que van a poder acceder ustedes. El sentido de vida, la pasión con la cual hagan las cosas que decidan, y entender que la vida tiene que disfrutarse, tiene que tener deleite, tiene que tener sentido. Si no, pasan los años y no volvemos polvo de estrella, creo yo. Somos una partícula de helio, esa es la diferencia. De ahí partimos. Profesor, queremos dejarle un recuerdo de acá, del colegio. Le pido al locutor y darle otra vez un aplauso caluroso de los estudiantes. Para que se llene el sabor del Valle del Chagua. Con mucho cuidado. Es un libro lo que me regalaron, no vayan a creer otra cosa. Con esto agradecemos a CREAMÁS, porque ellos fueron los gestores de contar con nuestro Premio Nacional de Ciencia, y porque ustedes hoy día hicieron que esta charla tuviera sentido. Gracias.